¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de Binding of Isaac. ¿De The Binding of Isaac? Dios, la automatización, ¿no? Estoy enfermo. Venga, bienvenidos a la vez, chicos. Tentativas de huida 20. ¿Y sabéis cuántas veces me he pasado el juego? Una. Let's go. Soy bastante malardo en Hades, bastante malardo. Bueno, la última vez casi nos lo pasamos, pero quedamos a las puertas porque no me acordaba de los ataques del pelotudo este, macho. No me apetece nada ir con la espada. Puñetazo fue lo que llevamos la última vez, ¿no? Voy a probar el arco. Vale, esto era así. El arco me gusta. Lo que nos hace falta... ¿Cuál era lo de que hacíamos más daño a enemigos que estaban alejados, no? Este, causas 30% más de daño a los enemigos alejados. Lo que pasa es que me podría llevar más bien uno de bendiciones. Las de Zeus molan un montón, tío. Dioniso son las de veneno, ¿no? Las que aplican la... ¿Cómo se llamaba? ¿Borracho? ¿Sobrio? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, tenemos esta. Recibe 100 de oro para gastar tu antojo. Una expectativa de huida. Va a llevar Zeus fulguroso y así lo subimos a nivel 3, ¿vale? ¿Qué quiere, bobo? ¿Le damos un zumito? LP, actualizado. Nos falta uno. Bueno, no, nos faltan más. Conversa con huesos para saber más. 10. So what exactly happened with the formerly pink window over there? Now it's got these sinister orange flames and an enormous pact of punishment hanging ominously over the exit. Man, I don't know a thing about it, honest. I was just minding my own business when all of a sudden, wham! I get hit right in the back. I fall. Me encantan las conversaciones de este juego, tío. Escúchame, ¿qué ponemos? Lo dejamos con uno solo, ¿no? Por ahora, yo creo que está bien. Los enemigos de los enfrentamientos estándar son más numerosos, 20% por nivel. Son más enemigos, ya está. Sí, vamos a darlo en uno. A medida que vayamos avanzando un poquito y cojamos el ritmo de las cosas. Porque yo sigo siendo muy malardo en este juego. Sigo siendo extremadamente malardo. Nice. Sister Demeter already tried to poison you against me, as I understand, young man. Foster sister. Me ataque especial por un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos. Esto es muy bueno. El arrojadizo genera una ráfaga de resis saqueantes. Esto es bastante bueno también, ¿eh? Puño fulgurio. Electric. Parece que es... ¿Cómo es? Vale, esto hay que cargarlo. Ok. ¡Hostia, un zumo! ¿Me dan un zoom así ya de entrada? Así que el arco tarda mucho. Claro, no es tan spameable. O al menos este ataque no lo es. Qué raro, ¿no? Que me puño fulgurio más un nivel. Pues vale, vida. No es tan spameable como los puños, el arma y tal. Es distinta. Hay que adaptarse simplemente. Gordo. Qué juegazo el ADS, gente. Yo aún tengo que adaptarme un poquito más. Aprenderme todas las sinergias. O sea... Que me conviene en cada caso. Porque, por ejemplo, en el Isaac, ¿vale? Yo lo comparo todo con Isaac. En el Isaac, por ejemplo, yo sé qué hacer en cada momento o qué ítems me vienen bien con los que ya llevo. ¿Me explico? Pero en Hades no. En Hades no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. Caos. Porque, por ejemplo, imagínate que coges una, la de Zeus que acabo de coger, pues dices, hostia, pues ahora me vendría bien la de Demeter, que hace esto, ¿entendéis? Esas sinergias. O me vendría bien tal dios, porque hacemos una bendición dual y tal. Entonces, creo que esas cosas es bueno, tío, aprendérselas. Uno más, ¿cuánto tenemos ya? I understand that Zeus and all the
Alice Nix. She isn't my birth mother, no, but she is. Oh, I know the goddess Nix quite well, of course. Though it has been a while since we last communicated, and I fear. Es un tío, Caos es un tío. En la próxima 3 enfrentamientos recoges durante 3 segundos. Después, 38% más de daño en impactar enemigos sin dañar. 3 enfrentamientos no ganas. Después obtienes 56 de vida. Sufres más daño. Y después mi ataque estándar inflige más daño. Creo que voy a ponerle la vida, ¿no? 56 más de vida son dos bendiciones del centauro. ¿Centauro era? Claro, luego mi estándar hacer un 50% más de daño es bastante, macho. Así que el estándar yo creo que es lo que menos voy a spamear, ¿no? Voy a poner esta. Evento. ¿Qué pasa, coleguita? Hey, quick question, Sisyphus. You seen the other Fury sisters lately? Not seen the other Fury sisters in some time now that you mention it. Just Megara, the kindly one. Vale, sanación, oscuridad o vuelo de Caronte, supongo. Vale. Most excellent. Cheers, mate. Dinerito puede ser lo más óptimo. ¡Ojo! No gano dinero. ¡Es verdad! No gano dinero. Que tengo la maldición. Soy bastante imbécil. No me acordaba, tío. No gano dinero. Tengo la maldición de Caos. Vale, bastante imbécil por mi parte. Seguimos con Zeus. Intentemos conseguir mucho de Zeus. Me gusta mucho la build de Zeus, Dios, la que me ha caído ahí. Hostias, mi ataque estándar lanza un rayo zigzagueante al herir a un enemigo. Cuando un enemigo te inflige daño, lo alcanza un rayo. Los efectos del rayo también dejan conmocionados a los enemigos. Vale, creo que voy a darle la descarga electrostática. Porque como spameo más el triángulo que tira el rayo, ahora le hago el doble, ¿sabes? Yo creo que esa está mejor. Vamos a probarlo. Creo que es mucho mejor esto, Así que pillarme un arco para ir casi a melee, tío, es un poco raro, ¿no? Au. Es un poco extraño. Ey, ¿esto qué es? 100 gemas oscuras. Why not? Tenemos una plaga. Guau, pero es que meto muchísimo, Con el especial. Guau, meto un montón. Vale. Si pudiera mejorar... Pesca. Si puedo mejorar el ataque especial, hacerlo más rápido, sería increíble, Mi especial procura un rayo, bla, bla, bla. Daño de conmoción. Hostia, cuánto daño de conmoción. Aumenta muchísimo. ¿Silencio? Ahí estamos. Molorco. Ese creo que es nuevo. Creo que nunca me había tocado. Vale, llavecita o... Gemas oscuras, va. Con las gemas oscuras menos progreso con el personaje. Habemos damajes, Por ahora tenemos buen daño.
Por ahora tenemos buen daño, estoy contento. Más gemas oscuras, joder. ¿Cuántas habitaciones hay por piso? O sea, por zona, quiero decir. Lo que un poco monótona en la build, ¿no? Si tengo solo que spamear el triángulo, tío. Es que no me gusta este ataque, hay que cargarlo y tal. No es malo, porque... ¿Cómo era? Si lo lanzas cuando brilla, haces un crítico, ¿no? ¿Cómo era la wea? Ah. Ah, vale, ahí metes el crítico, ¿no? Pero es que sigue siendo mejor disparar con el especial. ¿Esto qué era? Artemisa, puede ser. Artemisa me viene bien, ¿no? Atenea. Artemisa es el arco. Resistes el daño de los ataques enemigos. Eso está bastante guapo. Mi acelerador inflige daño y sirve para reflejar. Creo que esto va a estar muy bien, ¿eh? 10 menos de daño está bastante guay. No hay pesca por aquí. Vale, pues. A ver, ¿qué línea me toca? ¿Esta cuál era? Sí, Sísifone. No. Alecto. No recuerdo qué hace esta, ¿eh? Vale. Esta es la más fácil de todas, puede ser. Me estoy pinchando, bobo. Herier. Coño. Es que no recordaba qué ataques hacía. Perdón. Es que voy a melee con un arco. Pero claro, si vas a melee le pegas todos los impactos del ataque especial. ¿Sabes? Si vas a melee le pegas todos los impactos del ataque especial y le haces más daño. No. ¿Me lo he quitado? Bajo llave. ¿Me he quitado el objeto? ¿Por qué? Me lo ha cambiado como instant. No sé por qué. Causas 500 de daño a tus enemigos. Me lo ha cambiado sin querer, tío. Vámonos, luego me lo cambio. Bueno, sufre menos daño delante, tampoco está tan mal. Pero si tuviera el que... Bueno, el que hago daño a enemigos lejanos no me vale de nada con el ataque especial. ¿Puedo pescar? ¿Pescar? Me gusta muchísimo pescar, ¿eh? El otro día cuando me dieron la bendición de Nautilus, iba a decir, de Poseidón. Bueno, fue en la ruga anterior, ¿no? Lo de poder pescar más. Se saca muchas recompensas con ello, ¿eh? Pero muchísimas. Me pareció de locos, ¿eh? Lo que se puede ganar simplemente con los peces, tío. Vale. Eso es Hermes. Y esto es un corazón de... más vida, ¿no? Hermes quedaba. Bueno, igual puede dar crítico. Y ya tengo bastante, puedo obviarla por ahora. Ah, qué pereza. Me da un poco de pereza este desafío, la verdad. Absolutely terrified. You die next.
¡Qué paliza te estoy dando, hermano! ¿No hay bendiciones de Thanatos? Súper raro, ¿no? Dios, qué paliza te he metido, bebé. Vale, a ver qué me da. Más velocidad de movimiento, velocidad de ataque especial. Esto era, bebé. Logro desbloqueado el mercader de la muerte. ¿Cómo? ¿Y esto por qué? ¿A tanto de qué? You seemed a little winded there, no? Not even. Thanks for the vote of confidence there, Than. ¿Qué es el logro que me han dado? Un momento. Vence a Thanatos con 15 muertes o más. Ah, vale. Ahí va, perdón. Vale, tienda. Oh, voy a la granada esta. Mi ataque especial es más rápido. Bien, chaval, bien. Me gusta. Pesca por aquí no hay, ¿no? Daño de conmoción. Mi ataque especial procura un relámago que alcanza a los enemigos cercanos. 57-65, 8 más de daño. O más daño de conmoción. Más daño de conmoción, ¿no? Porque tengo 206 de vida. Ah, vale, lo del centauro ahora que he cogido. ¡Me quemo! ¡Genial! Buena. Acabas de perder como 7 de vida de gratis o 9. ¿Cuánto he perdido? Como 10, ¿no? ¡Hostia, que mi ataque especial rompe proyectiles! ¡Qué guapada! Mi ataque especial rompe proyectiles. Mi ataque estándar, me da igual, ataque estándar. Mi ataque arrojadizo, mi acelerón, procura un relámpago, alcanza a los enemigos. Creo que le acabaré dando esto. O esto. Creo que el acelerón va a estar bien, ¿no? No, este, que rebota entre los enemigos. Este va a estar mejor, yo creo. ¡Ojo, el martillo! El martillo está muy bien. Creo que te mejora velocidad de ataque, daño, etc. Un poquito de todo, creo. Tenemos caos aquí, ¿eh? Perfecto. Mi ataque especial dispara 4 proyectiles más. Oh, baby. Mantenga el ataque especial para infligir hasta un 250 de daño de base. El alcance mínimo se reduce. Mi ataque estándar impacta hasta un máximo. No. Ráfaga implacable. Vale, si te pego esto a melee, te voy a hacer una brecha en el pecho. Vale, un momento. Evento y caos. ¿Caos me llevará después al evento? Vale, en mis próximas 5 estancias las recompensas están ocultas. Después obtengo uno más. 51% menos de velocidad de movimiento. Después mi arrojadizo hace más daño. No me gusta nada, ¿eh? Bueno, este. Vale, tienda, vida o granada. Yo creo que debería ir a la tienda, ¿eh? Vamos a la tienda. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué es esto? Nunca he visto esto. Ah, oh, Artemisa. Los enemigos sufren daño cuando expulsan la esta que lleva dentro. Mi llamamiento dispara la flecha autoredicida con 35% de posibilidades de crítico. Ese está súper bien, el favor de Artemisa, ¿eh?
Me compro eso también. Why not? Vale, el llamamiento de Artemisa es la hostia. Cuando lo cargas entero y lo sueltas, mete con 1000 y pico. Qué bonita. Ahí va. Meto bien, ¿eh? Cuidado, que primero cae. ¿Se ataque, tío? Ah, es la isla nueva. Vale. Nunca me había enfrentado a esta hidra. O sea, me suena que no. Espérate. Voy a guardar el superior para la última. Ya veréis el daño. Atentos, ¿eh? Vaya one shot. Vámonos de aquí. El llamamiento de Artemisa es increíble. Puedes one shotear un boss casi, ¿sabes? The Hydra felt you again. It most certainly did. Garantizo que aparecerá un portal del caos. Ah, no, si no tengo nada para... Vale, ¿qué me pongo? ¿Qué pertrecho uso? El de Zeus. Ah, no, no puedo usarlo, ¿por qué? Expirado, de momento. En el último encuentro de cada región del inframundo sufre 0 daño las primeras 4 veces. Mi ataque estándar especial y arrojadizo causan 50% mientras no esté mejorado por una bendición. ¿Pillamos algo de Dioniso? Las versiones tienen un 20% de probabilidad de ser insólitas o mejores. Voy a ponerme lo de Dioniso. Uf, ahora viene el Elisio. El Elisio no me gusta nada, tío. Pero bueno, con el llamamiento de Artemisa es one shot, ¿sabes? En lo que matamos al Minotauro y cuando se me active el llamamiento, al otro bobo y ya está. A mí el Elisio, esta zona es la que menos me gusta del juego. Porque considero que están los enemigos más asquerosos. Dinero, aquí. Vale, ¿se me está quedando corto el este o qué? ¿El daño? Se me está quedando un poquito corto esto de daño, yo creo, ¿eh? Van a salir aquí, tío. Vale. Me aceleran provoca resaca. Tienes poca vida después de un enfrentamiento, recuperaste el umbral. Si sufres menos daño mientras estás al 40% de vida por debajo. Actitud positiva. Recibir menos daño cuando estés tocado. ¿Y esto? Ah, una urnita. Vida, martillo, martillo, martillo. ¿Cuánto me dura el efecto del caos? Ah, queda una habitación más, ¿no?
¿Dónde están? Oye, la perdí de vista, te lo juro. Lo de poder romper proyectiles con esta habilidad a mí me gusta bastante, ¿eh? Vale. No me interesa, mi ataque estándar no me interesa. Joder, coño, con el ataque estándar. Qué pereza, tío. 300% de daño en la zona. A ver. ¿Esto es de? Gemas, me da igual. Dioniso. A ver si puedo meter que sea resaca al ataque especial. Molaría mucho, tío. Joder, pero qué alcance tienen. No consigo hacer el ataque en acelerón. No está mal, ¿no? El ataque estándar inflige resaca. Obtienes vida al recoger residuos ahora uno. Usar una fuente recupera toda la vida y te da una bonificación de daño. Esto va a estar mejor, yo creo. A ver si hay pesca por aquí. Nada, ¿no? Tienda o combate de élite a cambio de gemas. Vamos a la tienda. No tengo mucho dinero, pero... Full Dioniso, Me sería un broca resaca, tío. Dame algo para ataque especial. Si tienes poca salud después de enfrentamiento, dame esto. Pues se lo doy a Caronte, ¿sabes? Ah, no puedo, no me deja. No me deja hablar con él. The vast and multitudinous riches of both the surface and the underworld are hoarded by the river boatman Charon, whose services are often tendered to the wealthiest within Elysium. He really gets around. Vale, Atenea o Dioniso. Dioniso o Atenea. Buah, Dioniso le da muchas oportunidades, yo. Ya. Atenea le da yo mucho daño, pero bueno, Atenea es más como para el combate directo, ¿no? Face to face. Nah, a ver, una última oportunidad, Dioniso. Last chance. There you are, gigantic soul catcher. ¿Cómo se hace el crítico, loco? No. No te levantes. Vale, bien. Siguen saliendo mientras no mate al élite, creo. ¡Pam! Perfecto. Última oportunidad, Dioniso. Joder, tío. Bueno, pues esto. Vida, evento. ¿Por aquí no puedo pescar? Este señor, tío, ¿quién coño es? Beso sublime Lestigia. Recupera todos los desafíos mortales. Usa el desafío mental. Durante las siguientes 5 estancias, recupera un 30% de salud al entrar en cada una de ellas. Tu ataque estándar inflige un 40% más de daño. Bueno, me gusta nada, ¿no?
El hidralito me da un poquito igual, porque en la fuente recuperaré todo. Bueno, si me lo paso sin perder ningún desafío, me recupero todo. Siguientes 10 enfrentamientos, mi ataque está en el 40% más de daño. El siguiente es 10. Bueno, no lo uso mucho, el ataque estándar, pero no funciona así. ¿Quién es este señor y por qué está ahí hecho polvo? Están así pegaditos. Ya, pues el ataque estándar no está nada mal, No está nada mal el ataque estándar, tío. Esta fase, Otra vez Dioniso. Otra oportunidad a Dioniso. No hay nada por aquí. Venga, otra oportunidad, venga. Me han salido como 5 o 6 seguidos ya de Dioniso, Calma, asqueroso. Joder. Joder, tío, no veo esos ataques. Me tuve que haber curado. Tuve que haber puesto lo de curarse, tío. El receta los ralentiza. No, esto es para vender, ¿no? Una fuente ahí de curación habría estado bien. Así me puedo curar aquí. ¿Se ha enfadado? Ah, no. Pues me llevo esto, fijo. Me se me provoca resaca. Daño por resaca 3 a 4. 20% de ralentización. Nah, why not. Un poco pocho esto. Nah, me van a quitar un desafío mortal, ya verás. Mysterious. Other guy. What hope have you, monster? Best not belittle him, King. He has more power. Oh, I am perfectly alone. You are a little... You know that, don't you? Vale, joder. I don't think so. Aquí era por el minotauro primero siempre, ¿no?
Joder, chaval. Me está joder, pero bueno, ¿qué alcance tiene? Me van a quitar todos los desafíos mortales, en serio. Pero bueno, es que a veces el Minotauro te pega un poquito falso, ¿eh? Poderme curar toda la vida, tío. Poderme curado toda la vida del desafío mortal. Pues creo que voy a ponerme. Bueno, no puedo, ¿no? Ponérmelo ya. El de ganar un desafío mortal extra. Ya no puedo ponérmelo, ¿no? ¿Cuál era? ¿No había uno que me da un desafío mortal extra? No lo encuentro, ¿eh? Pues tengo dos bloqueados. Sí, es el de menos daño y tengo el de bendiciones de ese. Pero había uno, coño. Automáticamente restaura hasta 100 cuando tu salud total se acaba. Una vez por tentativa. La muela de la suerte. Yo creo que va a estar bien llevarnos esto, ¿no? Un desafío mortal, eso es lo que quería. ¿Puedo vender algo? Podría vender el proyectil. Llevarme... No. Nah, no voy a llevarme nada. Pues yo no sé si voy a poder matar a Zeus con esta vil pocha, ¿eh? A Zeus, a Hades. Yo no sé si voy a poder matar a Hades con esta vil pocha, tío. Ya verás, que me voy a quedar a las puertas. Como siempre. El templo de Lestigia. ¡48 de oro! Encima llego todo pobre. Pescar. ¿Otra vez Dioniso? Qué pesado. ¿Esto qué es? Intercambiar menos un martillo por más dos martillos. ¿Cómo? Me quito un martillo por dos martillos. No creo que me dé el dinero para comprarlo, ¿no? A menos que haya aquí. A ver. Las ratas como están poniendo. Joder, cómo me están poniendo, tío. Qué rápido atacan. Atacan súper rápido. No soy muy fan de este mapa tampoco, ¿eh? ¿Ves? Aquí. No os acerquéis a mí, ¿eh? Asquerosas. Vale. No os acerquéis a mí, asquerosas.
Vamos a probar esto. Hostia, hace muchísimo daño en área, ¿eh? Madre, el daño que hace en área esto. Igual tendré que utilizar más el ataque este. Quita muchísimo, ¿eh? El veneno, cuidado. No, más ratas no. ¿Cuántas han salido? A una medusa. Coño, ¿y esto? Joder, pero... Vale, ahora full conmoción y no puede atacarme. Bueno, ya basta, ¿no? ¿Quién queda? Ah. ¡Uf! Esto ha costado un poquito, ¿eh? Esto ha costado un poco. Bueno, no sé si va a poder matar a Hades. Voy muy pocho, creo, ¿eh? He perdido ráfaga implacable. Tiro, ¿qué me ha dado? Tiro tríplice. Mi ataque está en disparates proyectiles que se dispersan. ¿Y qué más me ha dado? ¿Me ha dado esto? ¿Puño meteórico? No. ¿Disparo letal? No. ¿Disparo explosivo? No. No sé cuál me ha dado. Y tampoco sé cuál me ha quitado. Sator tunnels. This one, I guess. Y ese no era un combate de élite. Ese ni siquiera era un combate de élite, era un combate normal. Vale, bien. Ay. Vale. El ataque estándar mete muy bien, ¿eh? Voy a utilizarlo más, yo creo. Ahora me renta mucho más que el especial. Casi 300 de vida, no está nada mal, ¿eh? Esto, vale. Ah, tenía. Creo que la bendición esa de combate de élite no la voy a hacer. O sea, iré a Hades tal como voy. Y ya está. No quiero arriesgar lo que tengo, ¿eh? O sea, al menos con dos desafíos mortales quiero intentar pasármelo. Coño, me ha parecido aquí. Vale.
puedo quitar el ataque especial ya, eh. ¿Cómo me smurfeó el ataque especial al principio y ahora es una mierda? Joder, chaval, ¿en serio? Joder, me están reventando. Me tengo que extender esto más fuerte y sirve para reflejar. Uff. Ataque divino. 40% más de daño en el estándar, eh. Me llevo Dioniso. Dame algo potente. ¡Ah! ¡Dual! ¡Dual! Riesgo calculado, rentación de proyectiles enemigos más 50%. Bueno, me lo tengo que llevar porque es dual, yo que sé. Zeus, granada. Aquí la puedo liar, ¿eh? ¿Me voy tal cual? ¿Me podré curar en una de esas dos? No, ¿verdad? No, la única fuente de curación es la de la otra. Bueno, pues chavales, a ver si me va un poquito bien esta vez. El ataque más difícil de Hades es el rayo, así que cuidado. Ahí va. Cámara 58, pone arriba. Ah, vale, nada. No. Besides, making these treks helps pass the time during the ongoing underworld renovations. Would that we had a little more support. The renovations could have been complete by now. As ever, you think only of yourself. But if... Dios de los muertos. You are blind to simple truths. ¿Dónde está? Mierda, tío. Joder, es que esos ataques, joder, chaval. ¡Qué rango! Me quito una mierda, eh. ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Y eso? No me lo paso ni de coña, tío. No me lo paso ni de coña, loco. Haciendo. Nah, esta build es súper pocha, tío. Mira apenas lo que le he quitado, con la Artemisa cargada.
Joder. Me queda un llamamiento. Pero ahora viene la fase más chunga, ¿no? Ah, vale, perfecto. Eso no me lo esperaba, tío. Qué poco. Joder, es que las explosiones. No puedo esquivar tantas cosas, tío. No puedo estar pendiente de tantas cosas. ¿Unas venenos que hacían? Ah, vale. ¿Qué haces? Tuvieron un llamamiento más. Ah, joder. Si tuviera un llamamiento más, me lo hubiese pasado, tío. Uno de los dos llamamientos que me quitaron el Minotauro y el otro, me lo hubiese pasado. Porque la segunda fase no es complicada, ¿eh? Si la haces con calma, no parece muy complicada. Pero escúchame, la build que tenía era una auténtica... Ah. No sé. ¿Eh? Achilles, I ran into Meg's sisters out there. We didn't really hit it off. Meg said they're not... They have not earned the right, lad. Nor expressed any desire to exist here with the rest of us. Your father has assigned them to specific roles that suit them. That's what I was afraid of. Although. ¿A quién le puedo dar yo el brebaje este? A Tril de la Corte. Utiliza la evolución de pieza musicana. La set sombría de tus armas te da también un 20% de gemas. Recoger recompensas de estancias también te da más 20 de dinero. Gemas brillantes puede estar bien, ¿no? This looks to be an excellent investment, contractor. Go on and make it so. O sea, recoger una recompensa me da dinerito. Eso no está nada mal. Adornos, adornos. Los adornos no sé muy bien para qué es. Simplemente para tener esto bonito y ya está, ¿no? Conversar. It lifts my spirits when we... And after that, Dusa, you are to clean the rafters once again and prune the gardens thoroughly. By then it should be time to tend the kitchens and sweep. Necesito más objetos de estos. A quién le tengo que dar más para poder conseguir los objetos que me faltan? Ambrosía. ¿La ambrosía para qué es? Para regalar a los amigos íntimos, mejorando objetos especiales o hacer trueques. La ambrosía. Para regalar a los amigos. Y esto es para regalar a los amigos íntimos. La ambrosía. Vale, me imagino que eso es cuando completas a tope, ¿no? A una... Una amistad. Por ejemplo, a este. A ver. Vale, tengo que darle alguna más, ¿no? Y luego la ambrosía, supongo. Tío, siempre me quedo... ¿Os dais cuenta que siempre me quedo ahí con Hades? O sea, a las puertas del éxito, joder. ¿Esto qué es? Favor olímpico. La probabilidad de que una bendición sea insólita... Vale, aumentalo.
7%. Ready, I think. A ver si el colega me dice algo nuevo. ¿Probamos la lanza en el siguiente capítulo? Tiene buena pinta la lanza, ¿eh? You know something, boyo? I think you could do a real number on one of these columns holding up this place and bring the whole thing down in just a few swipes. Boom, boom, boom. And hate to be standing near one of them if you did. Wreck my father's finely crafted architecture every chance I get. Bueno, yo lo dejo por aquí, chicos. Ha sido otra buena tentativa de éxito. Pero como siempre, a las putas puertas, macho, de verdad. Yo no sé si es que no entiendo este videojuego. Aún no me he aprendido las bendiciones. Soy malardo sin más. Pero, ¡buah! ¡Qué malo soy! Nos vemos en el siguiente capítulo, chao.